Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la semana de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Y al atardecer, se sentó a la mesa con los doce, y mientras cenaban, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregármelo. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio de San Mateo nos narra este hecho doloroso, trágico, de la traición de Judas Iscariote. Y la palabra nos invita a reflexionar entre las traiciones humanas y la fidelidad a toda prueba de parte de Dios. Eso es importantísimo para nosotros. Ayer habíamos escuchado el anuncio de la traición de Judas y la negación de Pedro. Es curioso cómo San Mateo pone la cena del Señor justamente en la mitad, entre la traición y la negación. Eso ya es importantísimo para nosotros, justamente para comprender la fidelidad, el amor de Dios hacia nosotros. Pues bien, hoy se nos dice que los discípulos entristecieron y comenzaron a preguntar quién iba a ser, ¿seré yo acaso? Y Jesús le dice: pues aquel que meta su mano en mi mismo plato, el que moje su pan en el mismo plato, ese me va a entregar. En esa época, quien mojaba el pan en el mismo plato era una expresión de amistad, de confianza, de cercanía, de intimidad. Miren ustedes. O sea, como la amistad aparentemente era muy grande entre Jesús y Judas. Pero Judas ya había acordado entregarlo por 30 monedas. 30 monedas. Pero más allá de este hecho, conviene preguntarnos el por qué Judas traiciona. ¿Por qué? Bueno, aquí hay varias explicaciones. La primera puede ser por la ambición, por la codicia del dinero. Las riquezas llenaron su corazón. Y cuando ya el dinero, las riquezas entran en el corazón, allí no tiene cabida nadie. Ni Dios, ni los hermanos, ni la familia, nadie.
¿no? La ambición es peligrosísima y eso puede llevar entonces a traicionar. Otros hablan que probablemente fue la decepción. Judas andaba como decepcionado de Jesús. Él esperaba que Jesús, pues, con el poder político, militar, económico, derrocara, destruyera, desterrara a los romanos. No nos olvidemos que Judas Iscariote venía de un grupo llamado Zelote, un grupo que buscaba la liberación por el camino de las armas. Entonces, algunos autores dicen que probablemente Judas estaba decepcionado. Entonces, eso lo llevó a traicionarlo. Una tercera causa puede ser también la envidia. Él pensaba que Jesús quería más a los otros apóstoles que a él. Sin embargo, hoy es el único que moja el pan en el plato. O sea, para decirle, mira, Judas, el amor es para todos. Bien, y así podríamos seguir preguntándonos sobre las causas de la traición. La ambición, la decepción, la envidia, bueno, el egoísmo, tantas causas que pueden llevar a la traición. Por otro lado, es bueno recordar también que las traiciones no se dan de un día para otro, de golpe, como decimos, sino que es todo un camino, todo un proceso de pequeñas traiciones que se van dando hasta que llega la más fuerte. Pues eso nos puede también pasar a nosotros. Toda gran mentira comienza con pequeñas mentiras, pequeñas justificaciones, disculpas. Miren, y así poco a poco, sin darnos cuenta, vamos entrando en este camino de la traición. Hay que estar atentos. Probablemente Judas también ya, más de una vez, ¿no? ¿Recuerdan cuando decía que por qué no se vendía ese perfume con el que fue ungido Jesús para dar a los pobres? Pero enseguida dijeron ahí que no es que le interesaba a los pobres. Lo que pasa es que él llevaba la bolsa, le interesaba el dinero. Entonces ya, poco a poco, fíjense, comenzó, como decimos nosotros, a hacerse aparte el dinero. Y por eso venderle por 30 monedas de plata, bueno, era parte de su hábito, de su costumbre ya. Entonces, eso es, ¿no? Pero eso es, podemos seguir profundizando en esas traiciones humanas. Pero lo más importante, queridos hermanos, es pensar en el amor de Dios, en su fidelidad. Por eso decía curiosamente, San Mateo pone la cena del Señor entre la traición de Judas y la negación de Pedro. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es la expresión más grande del amor de Jesús. ¿Qué más podía hacer Jesús al decir, tomen y coman, este es mi cuerpo? Tomen y beban, esta es mi sangre. ¿Qué más podía entregar de sí mismo? Por eso es la expresión más grande del amor de Dios. De ahí que la Eucaristía para nosotros, los cristianos, los católicos, es el regalo más grande que tenemos. Por eso que nos duele en el alma el no poder estar presentes en la Eucaristía todos los días, o al menos cada 8 días. Pero tenemos que ir descubriendo, comprendiendo, experimentando ese amor fiel, ese amor a toda prueba, ese amor que no depende de la traición de Judas ni de la negación de Pedro, no. Que no depende de nuestros límites, de nuestros pecados, de nuestras miserias. Así es Jesús de grande, de noble, de extraordinario. Es que no hay palabras para describir toda la profundidad del amor de Dios, la fidelidad de Dios. Dios es siempre fiel a sí mismo, a su palabra. Y por eso que podemos acercarnos nosotros, a veces con cara de sinvergüenzas, como decimos, ¿verdad? Pero nos acercamos con confianza, porque sabemos que Dios nos sigue amando, nos sigue perdonando, nos sigue devolviendo la paz, la alegría de vivir. Queridos hermanos, pensemos siempre en ese amor fiel de Dios que nos tiene a cada uno de nosotros.